Hello, Miss. Buenas noches. Hello, good night, students. Buenas noches. ¿Me pueden escuchar bien, por favor? ¿Alguien me confirma? Miss Eliana, buenas noches. Buenas noches, Miss Betsabe, Miss Dayana. ¿Alguien me puede confirmar si se escucha, si se me escucha bien, por favor?
Ah, okay. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, Miss. Okay. Okay, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya hoy día vamos a iniciar la sesión. Sí se escucha, Miss. Ah, okay, está bien. Ya, vamos a iniciar la sesión. Si me habían comentado que pueden hacer la participación alzando su manito virtual, ¿no? Se lo digo en español. Para tomar en cuenta la participación e ir acumulando puntaje, ¿no? En lo que es inglés. A ver, voy a compartir pantalla para mostrarles la sesión de hoy y mostrarles lo que se va a trabajar. Voy a comenzar mostrándoles un pequeño vídeo acerca de la temática de hoy día y para que saquen ustedes sus deducciones de cuál será el tema, ¿ya? Donald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo-moo here and a moo-moo there, here moo, there moo, everywhere moo-moo, old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had some chicks, E-I-E-I-O, with a chick-chick here and a chick-chick there, here a chick, there a chick, everywhere a chick-chick. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a pig, E-I-E-I-O. With a oink oink here and a oink oink there, here a oink, there a oink, everywhere a oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a duck, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on his farm he had a sheep, E-I-E-I-O, with a baa-baa here and a baa-baa there, here a baa, there a baa, everywhere baa-baa. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Okay, one more time. A ver. Do you know this song? ¿Conocían esa canción? ¿La han escuchado alguna vez? ¿Han practicado? A ver, Miss Isaida. Hello, Miss Isaida. Miss, ah, okay, Miss. Sí, I can see you. Sí puedo verla. Dígame. Active su micrófono. ¿De qué cree que se trata la canción? Miss, no la puedo escuchar. I can listen to you. No puede. A ver, Miss Mariluz. Hello, Miss Mariluz. Tell me. ¿De qué trata esta canción? Ah, ¿no me pueden escuchar? A ver. Está con su micrófono apagado, Miss. Enciéndalo. O cualquier maestra que se encuentre en la sala y quiera dar su opinión de qué se trabajará esta canción, porque esa va a ser la temática de hoy. Miren, ahora vamos a trabajar este video, pero de manera interactiva.
Ya, a ver, permítame un segundito. Permítame un segundito. Ya. A ver, ya está. Miren. Aquí está. ¿Pueden visualizar? Ya. A ver, ¿de qué vamos a trabajar hoy día? ¿Qué temática se va a tomar en cuenta? Miss Diana, a ver, dígame, ¿qué temática se va a tomar en cuenta? Active su micrófono. ¿No se puede activar? A ver. Ah, exactos. About the animals. Ok, Miss. Sí, about the animals. Entonces, en esta sesión nosotros vamos a trabajar lo que es el Let's Review Our Knowledge About Animals. Entonces, vamos a trabajar acerca de los animales, tal como se mencionó en el video, es una canción muy bonita que se practica con los estudiantes, ya sea de inicial o de primaria, donde se les enseña el vocabulario acerca de los animales. Entonces nosotros hoy día también vamos a recordar y vamos a ver de repente algún método, alguna estrategia de cómo podemos enseñar este tema a los más pequeños. A ver, primero siempre se empieza con un saludo, el cual puede ser hello o hi students, ¿no? Entonces después, vamos a, ahí está, ah, oh, sorry, ya, recuerden que siempre los estudiantes se tiene que conquistar, ¿no? Mediante los flashcards, mediante las imágenes, introduce vocabulario, ahí dice, choose the right picture, what can you see, students? ¿Qué podría visualizar el estudiante? Yo estoy mostrando, maybe, a cat, a dog, it is a parrot, maybe. What can you see on this picture? ¿Qué puedo visualizar en esa imagen? Entonces muestro tres alternativas. A ver, dígame en el chat, what is your answer? A pink. Ah, Miss Rocío said. A dog, a dog, a dog. What more? Yes, this is a little dog, student. This is a little dog. Este es un cachorrito, a dog. Entonces, a ver, continuamos. Next. A ver, permítame un segundito. Ok. Choose. Who is the best? Maybe. What can you see? A cow? A horse? A pig? What can you see on this? This is the animals of the farm. Son los animales de la granja.
pero hace un momento introdujo solamente un vocabulario, solamente los animales domésticos. En este caso, ¿qué puedo visualizar? A ver, escriban en el chat sus respuestas. The first. A horse. The first is a horse. Students. Maybe. Ah, okay. Oh, sorry. Okay, yes. What more? Yeah. And what about the first? ¿Y qué sonido hace el primer animal? This is a cow, maybe. Oh, very good, miss. Very good, miss. Estelita, Miss Mariluz, Miss Marit. Excelente. Next. Choose the right picture for the word. Ah, the right picture. A sheep. A sheep. Do you know what is a sheep, students? A sheep. Me. A ver. Identify. A cat. And this a bird or a sheep? What is the first, the second? Ah, oveja, miss, but the first, the second, or the third picture? Oveja, no, first, second, or third. La primera, la segunda, la tercera imagen. Ok, sheep, sheep, oveja, dice. Ah, tercera. Very good, Miss Mariluz, Miss Melissa. Ok, very good. Very good, miss. A ver, next. Choose the needless picture. Miss, what is the needless picture? It's not necessary like this. Okay, identify. What is the first? What is the second? And what is the third? A ver, vemos relación en esta parte. Choose the needless picture. La imagen innecesaria. ¿Cuál será? A ver, Miss Gloria, tell me why. ¿Por qué será la tercera la innecesaria? Ya, la tercera, Miss Gloria, Miss Estelita, yes. The third picture is the needless, because. ¿Por qué, Miss? Dígame cuál es la razón. ¿Por qué sería la tercera la que no pertenece al grupo? A ver, ¿qué nos dice? Porque los demás son animales. The turtle and the fish. Animales de marino, del mar, del agua. Y este de aquí es a mouse, es un ratoncito. Entonces no pertenece al grupo. Aquí tenemos. Choose what does that animal say? Look at this picture, students. You can see, yes, this is a pig. And tell me, what is the sound that the pig does? Quack, tweet, oi, oi. A ver. Miss, no está, se ha quedado en el vir, no está compartiendo. Sí, acá está, que estoy compartiendo pantalla. A ver, permítame. ¿No visualiza? ¿No visualiza, Miss? A ver, por favor, alguien que me confirme. ¿Se ve o no se ve? ¿Yes? Ah, ok, ya, yeah, yes. Sí, sí se ve, Miss. A ver. Ya. Yeah. Choose the needless word. Oh, sorry. That needless word. Hace un momento dije, ¿qué era needless? ¿Qué era needless? In. Pero anteriormente no avanzaba, Miss. Yes, yes, ahora sí, Miss. Sí, bueno, acá me parece que estoy compartiendo pantalla. Ya. Hace un momento dije, choose the needless word. Needless es el término not necessary. O sea, no
es necesario, no pertenece al grupo. Maybe a lion, a puppy, a monkey. What is? A ver. Imagine a lion. A lion is an animal of the farm. Yes or not? Or maybe a wild animal. Animal de la granja o animal salvaje. What is? A puppy. Puppy, maybe. A little dog, a little cat, maybe. A hamster, a parrot, maybe. This animal is on a house, ¿no? Son criados en la casa, el hogar. Maybe a monkey is a farm animal, or maybe it's a wild animal. ¿De dónde es? ¿O cuál es la palabra innecesaria? Lion, no pertenece, mis, no dice Rosalinda. A puppy, salvaje, dice. ¿Pero cuál, mis? Salvaje, lion no pertenece. Lion, ya. A ver, ¿qué nos dice? A puppy. Yes, miss. A lion o a puppy. In this case, the needless word is a puppy because a puppy is not specified what is a cat, maybe a dog, a parrot, and the other. You can see a specific animal. This is a lion and this is a monkey. A puppy is a general, maybe. Mascota, okay? Mascota. Okay, let's continue. With the other. A ver. En este caso tenemos... A ver, tenemos el siguiente. Continue the list. Maybe you can see a horse, a hippopotamus, and the other. Just continue with a bear, a hen, a lion. Tell me, what is your answer? Yeah, miss, and this. A lion, nos dice Miss Rosalinda. A lion. A ver. Why? ¿Por qué seguir a un león? A ver, dígame la razón. Una gallina. Pero ya, por ahí está. ¿Pero por qué, Miss? ¿Por qué? ¿Por qué lo ha colocado usted o ha elegido esa opción? Mira, el primer animal, identifiquemos secuencia. El primer animal aquí para trabajar son flashcards. A horse, horse. Maybe, the other. Hippopotas is un hipopótamo. Y aquí tenemos que continuar la secuencia, pero si nos damos cuenta tenemos tres animales. Aquí la mayoría de personas nos dice que trabajemos con hen, pero no me dicen por qué, mis. El oso. No, the correct answer is hen, because you start the name of these animals with H, horse, H, con la palabra, sorry, con la letra H. Start with this horse, H. The other animal start his name with H. And you can see that the bear, the name start with B. No, it's correct. The second hen start with H, maybe. And the third is lion. This start with L. And you can see the correct answer to this is hen, no? Empieza con H. Very good, Miss. Miss Estelita, Miss Mariluz. Muy bien, very good. Qué bueno. A ver. Miss, me parece que ustedes no están... A ver, ¿cómo hago para activar el... Miss...
¿Me podría ayudar en esa parte para hacer que los estudiantes puedan activar su micrófono, por favor? Hello. Yeah. ¿Se encuentra Miss Diana en la sala? Misita. Quiero escuchar a las estudiantes. Pero no me permite. ¿Dónde está la Miss? Ahora sí, ¿me escucha, Miss? Miss, ahora sí está activado, Miss. Buenas noches. Ah, ok, Miss, qué bueno. Ya, ahora sí, porque es bastante interactivo aquí para poder trabajar con las estudiantes. Ok, ahora let's continue with the other PPT. What animal is this? Ok, let's continue with this. Pueden visualizar, ¿no, Misses? Yes? Ok. Ya está. What animal is this? A ver. What animal is this? Idea. What animal is this? Kangaroo. Kangaroo. What animal is this, Miss? A ver, ¿quién desea ser el canguro, Miss? Actividad para todos, Miss. Kangaroo. Ya, pero ahora sí pueden hablar, Miss. ¿Quién desea levantar su manito? ¿No? A ver. What animal is this? This question is start with this. Maybe with this. Okay. Monkey. 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 What animal is this? A ver, Miss, ¿qué pasó? A ver, ¿qué iba? No podemos hablar, Miss. Ay, ¿qué pasó? A ver. A ver, a ver, déjame un segundito, Miss, el audio. Pero ¿por qué no pueden hablar? A ver. A ver, un ratito voy a detener. Miss, solo el anfitrión sale para que nos han desactivado para hablar. En esta parte como, a ver. Miss Dianita, un favor, apóyeme en esta parte para activar. Missita, por favor, apóyeme con la parte del, como usted es anfitrión, para que las estudiantes puedan hablar. O Miss Ana. Está bloqueado. Ya me había dicho que estaba desactivada esa opción. Miss, ahora sí. Miss, ahora sí, ahora sí, Miss. Ahora sí, de nuevo, Miss. Ya, Miss, ahora sí podemos hablar ya. Ay, a ver. Ya, a ver, qué bueno. Qué bueno que ahora sí puedan hablar, porque hace rato parece que estuviese haciendo sola la clase. No escucho y a mí me gusta interactuar bastante. A ver, vamos a empezar de nuevo con la secuencia. A ver. Ya. Can you see? ¿Pueden visualizar ahora sí? Sí, profesor. Yes, yes, yes. Bear. What animal is bear?
Oso. Bear. Oso. Okay. Y también muestre el animalito. What animal is this? Es la opción para decir qué animal es este y usted va mostrando el flashcard a sus estudiantes. Primero le hace pronunciar, ¿no? Y después. Panda. Panda. What is panda? Oso panda. Yes. Panda. What animal is this? Kangaroo. 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 Okay. Giraffe. What animal is this? Giraffe. 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 Ya, okay. Y de ahí va mostrando los animales. A ver, un ratito. Está como que se pasa rápido. Vamos a hacer otra vez un review. Tiger. Ah, tigre. Sí, sino que se está pasando muy rápido las diapositivas. Mío. Sí, a ver, Miss. Miss, hay un audio que se está infiltrando, Miss. Debería, las que responden, apagar rapidito su audio, Miss, para no interferir. Miss, ahorita todos están con el audio apagado, pero sí, para intervenir o para hacer el coral repetition, sí pueden activar su audio. Ya. A ver, yo no, así lo voy a hacer. Aquí nos quedamos con beer, con this animal. Elephant. Elephant. Punk. Elephant. 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 A ver, this lion. 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 And you show the picture. The lion. Maybe this panda. Panda. Cuando se lo... Panda. 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 Look at this. Kangaroo. 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 Giraffe. 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 Maybe the other. Zebra. 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 Maybe the other. Do you know the why is koala. 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 And the final tiger. 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 Okay. According to these pictures, these animals are of a farm, or maybe these are wild animals. A ver, raise your hand. Alce su manito. These animals are of a farm, or these animals are wild. Wild, maybe. Mariluz, Miss Mariluz, tell me your answer. Miss, wild animals? Yes, these animals are wild animals. Animals. Son animales salvajes y forma parte de mi vocabulario para enseñar dentro de todo los animales de forma interactiva, ¿no? Algunos no tienen, Miss, dirán, ¿no? No tienen su imagen y el estudiante va a tener que dibujar o tener que expresar mediante oralidad el nombre de este animalito que le ha tocado. Y estos flashcards requieren para introducir vocabulario o también para preguntar si forman parte de una granja o forman parte de la vida salvaje, wildlife, ¿no? Entonces, ¿qué les ha parecido estas diapositivas? Interesante, mi interesante. Sonido. Excelente. Esa manera de ver imagen, palabra y sonido. Excelente, teacher.
Excelente. Tres en uno mismo. Ya. Palabra para escuchar. Qué bueno, Miss. A ver, ahora vamos a continuar con un videíto. A ver, y ustedes me van a ayudar. Misita, no estamos viendo el video. No se ve. No reproduce nada, no el video. No está reproduciendo, Miss. Pero sí se escucha el audio, Miss. El audio se escucha, pero el video no. Ahí, Miss, ¿no se ve nada? Ahora sí se ve, Miss. Sí, Miss, ahora sí. Sí, Miss, ahora sí se observa. Ahora. Ya, one more time, students. Una vez más. A ver. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a pig, E-I-E-I-O. With an oink oink here and an oink oink there, here an oink, there an oink, everywhere an oink oink. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a duck, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, and an oink oink here and an oink oink there, Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Sorry, miss. One more time, okay? One more time, okay? Sorry. Esa canción, esa parte de ese video era para tocar las palabras que se escuchasen de acuerdo a los animales. ¿Pudieron ver la indicación? ¿Miss? Y la que estábamos trabajando era el segundo video, que eso lo vamos a trabajar después. Este de aquí es el que estuvimos trabajando. A ver, se me pasó. A ver. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some cows, E-I-E-I-O. How many cows does he have in the picture? Cows. He had 4 cows. 5 has 4 or he has 5. ¿Cuál es la correcta alternativa? ¿Cuántas? ¿Qué cosa vieron? ¿Qué cosa hay acá atrás? Cows. Pero solamente se ven 2. Me dices que no se ve bien el video. Rapidito pasó. No solamente vemos. Ahorita 2, en la pantalla vemos solamente 2. Al principio, ¿no visualizaron, Miss? Sí, a pero ver. Pasa rapidito, no puedes contar. Pasó muy rápido. E-I-E-I-O. And on that farm we had some cows. E-I-E-I-O. 5 cows. Yeah, 5 cows. In this case, but what is this? We have... He has five cows. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí. Sí. Ya.
Pero yo les explico algo, Misses. Mire, algunos me dicen Miss Five, pero no sé si han tenido el, en este caso, el pronombre que manda es él, ¿no? He, de varón. Pero si ustedes se dan cuenta, hay dos alternativas con Five. Podemos poner la segunda, como también podemos poner la cual. Y has. Claro, exacto. Have y has. ¿Cuál será la alternativa correcta? A ver, ¿quién me dice primero? He has five cows. Perfecto. ¿Por qué, Miss? Tiene. Ya, tiene. ¿Pero por qué? El verbo have también significa tener, el de la segunda alternativa. Pero, ¿por qué será la cuarta alternativa la correcta? Es lo que me refiero, Miss. Porque nos dice que él tiene 5 vacas. Mire, Miss, a ver, les explico. El verbo, la conjugación del verbo tener hay dos maneras, have y has. Cuando nosotros tenemos los pronombres, ¿se acuerdan los pronombres? I, he, she, it, we, you, they, ¿no? Entonces tenemos como regla que las terceras personas que son he, she, and it, ¿no? Como esta, van conjugadas con has. Es por esta razón que nosotros vamos a elegir la última, que es la correcta alternativa. ¿Ya, Miss? Y have vendría a ser con they. Claro, have es utilizado con los plurales, con la primera y la segunda persona. ¿Ok? I have, you have, they have, we have. ¿Ok? El has es utilizado con tres, por el feminismo. Él, que es he, she, and it. ¿Ok, Miss? ¿Me escucharon, misitas? ¿Sí? Miss, sí, sí, Miss, estaba apuntando. I, you, sí. Y they. Have. Los tres van acompañados. I, you, we, they. Yes, Miss? Yes? Yes. And yes. Has with he, she, and it. Okay, Miss? Yes? Yes, Miss. He, she, it, is has. Profesora, yo estoy haciendo que son en singular, ¿no? E-I-E-I-O. Now there is a cow in the wagon. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm he had some chickens. E-I-E-I-O. With a cluck cluck here and oh, how many chickens does he has in the coop. In this case, chickens, what animal refers to chickens when you say? Chickens, when you he, buy chickens. He has 12 chickens. A ver, mis, ¿qué dicen? A ver, levante su manito, a ver, para ver. Levanten la manito. Por ya, sinceridad, Diana. No he contado cuántas gallinas hay. Me perdí. 12. Muy rápido. A ver, mi Dianita, ha levantado la mano. Bueno, la respuesta ahí es... Pero mi duda es si es chicken o chickens. Ah, ya. Miss, dice creo que es... La tercera, Miss Dianita, eso es lo que dice usted. La tercera. He has 12 chickens. Última. He has 12 chickens. O chicken, ya me confundí. Chickens, dice Lisa, chickens, con ese. Chickens, la tercera, dice. ¿La tercera o la cuarta? A ver, yo quiero a ver la tercera, Miss. La tercera, Miss, hijas, chicken. La tercera, son pollos. La tercera, Miss. La tercera. 12 gallinas. 12 gallinas. Hay 12 gallinas. 12 pollos. Pollos. 12 pollos. Chickens. Sí, esa palabra sí se puede pluralizar. Ustedes saben que al sustantivo noun, que se dice en inglés, hay algunos animales que tanto en singular como en plural siguen escribiéndose de la misma forma, como fish, por ejemplo, ¿no? Fish, ese pez, peces, ¿no? Entonces, se escriben igual. ¿Cómo se diferencia, pues, de saber la cantidad, ¿no? En esa parte se van a diferenciar por el número o por el contexto en el cual van a encontrar ese sustantivo. En este caso, chicken sí se puede pluralizar con una S al final. Y estaba en lo correcto, ¿no? Porque decir 12
gallinas, o perdón, 12 pollos en este caso. Now there is a chicken in the wagon. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O. With a baa here and a baa. How many sheep does he have in this picture? He has six sheep. The first. Tercera. O no, o la segunda. Es tú, Miss. He has six sheep. La segunda opción, Miss. La segunda. Yo digo la primera, Miss. A ver, Evaní, vamos levantando la mano, a ver. Evaní, ¿qué nos dice sí. Miss Evaní? Miss, yo digo la segunda porque nos está diciendo, he has six sheep, hay seis ovejas. Ya, Miss, usted escuchó eso exactamente, Miss Evaní. Porque también recuerda sí. que estamos escuchando y viendo, ¿no? Estamos interactuando. Ok, ya. What happened with this? Oh, la primera. Por la pregunta, Miss, porque te dice, no te dice no lleva, no lleva plural. No plural. O sea, no lleva no es, plural. Miss, están apuntando, ¿no? Miss, la palabra o el sustantivo sheep sí se pluraliza, solamente que en este caso, y muy buena observación, Miss, al visualizar la pregunta, usted vio, dice, how many? ¿Cuántas ovejas se visualiza en esta imagen? Entonces, ahí ya estaba pluralizando, si usted dio cuenta, y estaba sin S. Pero sheep sí se pluraliza, pero se escribe de la misma manera, ¿ok? O sea, en esa parte, en la pregunta, ya está en plural, pero Miss, no está con S. Este sustantivo se llama irregular, porque tanto en su forma plural como en singular se escribe de la misma manera. Así se llama, Miss. Ya se llama sustantivo irregular. Now there is a sheep in the wagon. Old MacDonald had a farm. E-I-E-I-O. And on that farm we had some pigs. E-I-E-I-O. How many pigs does he have in this picture? He has five pigs. The second. Yes, Miss. A ver. La segunda opción, Miss. La segunda opción, Miss. He has five pigs. La primera opción, Miss. La segunda. ¿Y qué Miss dijo? Miss, se le escucha muy Miss, lejos. Se le escucha lejos. Miss, para mí es la primera. He has five pigs. Sí, Miss, es la primera opción. La primera, Miss. Yo escuché en la canción, dijo pigs. Por eso me guío. Miss, pero en la pregunta dice pig. Ay, es second, Miss. Second. Claro, porque nos estamos guiando, Miss, de la anterior respuesta también que me había equivocado. Nos estamos guiando del verbo irregular que nos estaba hablando. Eso no es irregular. Perdón, es regular. Nos guiamos de la pregunta que nos están dando y dice Miss, se le escucha bajito, Miss. ¿No está me lejos, escuchan parece. Bien, Miss? Lejos. No, se le ha bajado. Se escucha como si estuviera lejos, Miss. Lo que pasa es que cuando hablan todas, no se le escucha a usted. Yo creo que deberían levantar la mano cada compañera. Ya, a ver, Miss, tomemos esa regla. A ver, levantemos la mano. A ver, aquí yo visualizo. ¿Quién dice la segunda? A ver, aquí está. Miss Mariluz, tell me your answer. Dígame su respuesta, Miss. Second, Miss. Second, ya. Yeah.
Yeah, Miss, yeah, ok. A mí Rita, tell me your answer. Miss Rita, ¿qué dice? ¿Está de acuerdo con su compañera? Miss Rita. Sí, Miss Second. Second. Miss, la última, a ver. Miss Lady Parco. ¿Está de acuerdo? Yes, yes. Miss. No. The second, yes. Yes. The second, ya, yeah. Ok, the second, Miss, yes. Y está de acuerdo porque me dijeron, Miss, se está guiando del anterior. El patrón anterior nos dijo, visualicen la pregunta donde ahí se puede visualizar el plural. Entonces, ahí vio pig with s, ¿no? En el plural. Entonces, este no es un sustantivo irregular, es un sustantivo normal, el cual se pluraliza agregándole una s para hacerlo en plural. Entonces, he has five pig. Next. With an oinkling here and an oinkling there. Here anoint, there anoint, everywhere anoint, going bye bye here and bye bye there. Here a bye, there a bye, everywhere a bye bye. Cluck cluck here and a cluck cluck there. Here a cluck, there a cluck, everywhere a cluck cluck. Moon moon here and moon moon there. Here a moon there, everywhere a moon moon. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Now there is a pig in the wagon. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on that farm we had some ducks, E-I-E-I-O. How many ducks does he have in this pond? What is ducks? A ver, vemos quiénes levantaron. Tercera. Miss Marilu. Tercera opción. Ya, yeah, Miss Marilu. Ya, yeah, Miss Diana. Tercera opción, Miss. Ya, tercera opción. Hay que respetar. Tercera. Tercera opción, Miss. A ver, tercera. Ya voy llamando y van diciendo su respuesta, por favor. Ya, Miss Diana. Tercera opción, Miss. Concuerdo con mis compañeras. Ya, Miss Rosalinda. Tercera opción, Miss. Ya, Miss Lady. Hello, Miss Lady. ¿No? Y Miss Ebony. Son las personas. Tercera opción también, Miss. Ok, ya, that's it. Ok. He has. Find that. Okay, very good. There's a clack back here and a clack there. Here a clack, there a clack, everywhere a clack, clack. Oink, oink here and oink, oink there. Here an oink, there an oink, everywhere an oink, oink. Ba, ba, here and a ba, ba, there. Here a ba, there a ba, everywhere a ba, ba. Clack, clack here and a clack, clack there. Here a clack, there a clack, everywhere a clack, clack. Moon, moon here and moon, moon there. Here a moon there. E-I-E-I-O. Now there is a duck in the wagon. Is that too many animals? Oh, the wagon is broken. Poor animals. That wagon was too small. Old MacDonald needs a bigger wagon. How many animals are there in the old wagon? In this case, there is five. Remember. There is five animal, there is five animal, there are five animal. A ver, tell me your answers. O maybe raise your hand. Dígame su respuesta al chat o pueden levantar la mano. Sin encender el audio, por favor, hasta que le dé la palabra. ¿Ya? Está bien. ¿Cuántos animales hay en el viejo vagón, en este caso, donde llevaban a los animales? A ver, dos personas levantaron la mano. Miss Ebony. Tell me your answer. Dígame su respuesta. Ya. Yeah. There are five animals in the old wagon. ¿Cómo se pronuncia wagon? Ok. Ya, yeah, Miss Ebony. The first, the second, the third, or the fourth answer. The third. The third. Opción Miss tres. Rita. Ok, the Miss. Third. The third. Rosa. And Miss Rosa. Rosa Gomero, Miss Rosa. The four. Mi Rosa said the four. Miss. Ya. Yeah. Miss Mariluz. Miss, me estoy dando cuenta que la tercera y la cuarta es lo mismo. No. No se diferencia por la S al final. Animal y animal. Yeah, sí, sí. Miss, para mí la última. Sí, Miss. Mi Rosa said the four. Choice, said Miss Rosa. Miss Mariluz, tell me your answer. That four. Or the four? Four, Miss Mariluz. Miss Rosalinda. Four, Miss. Four. Miss Lady.
Miss Lady. Four, Miss. The four. Diana. Four, Miss. Four, Miss. What happened with this? Maybe you said the third, and let's start with the number four. Okay. The number four. Yes. Y muy bien lo dijo la Miss Evani, si no me equivoco. Dijo, por ahí dijeron, la tercera y la cuarta son la misma. Aparentemente, ¿no? Aparentemente, así en un escaneo así visual, como que uno se confunde y dice, ah, pero son iguales, pero vio la pequeña diferencia de una letrita, el cual dice mucho, ¿no? Entonces, esta es una manera también de ver las opciones, que no todas son iguales, por algo las colocaron así, ¿no? Entonces, sí, ahí yo, aunque, yo, aunque cano, yo conté seis animalitos. La yapa. Ah, Miss. Ya, pero en este caso la opción fuera de los animalitos era, creo, como una trampita al momento de ver, ¿no? Porque estaban inclinándose por la opción número 3. Y mi Rose dijo, no, el número 4, y dio el cambio para las demás compañeras. Creo que ya pudieron visualizar mejor. Y muy por bien. Por la S al final, Miss, que no nos habíamos dado cuenta. Sí, por la S al final, yo no me había dado cuenta, ¿verdad? Entonces, cuando dijo la S, entonces, donde está la S, ya. La respuesta correcta. Ya, Miss, ¿y se han dado cuenta que hay dos opciones? Fuera del conteo de los animales, hay dos opciones, el there is y el there are. ¿Cuál será la diferencia? A ver, levante su manito. A ver, Miss Rosalinda López, you raise your hand. Levantó su manito. ¿Qué desea decir? Miss Rosalinda, no le puedo escuchar. Miss, ¿puedo repetir la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el there is y el there are? Ah, ya, ¿puedo hablar? Miss, yo también levanté mi manito. Miss Rita, ¿no? Miss Rita y, a ver, yo acá tengo, veo a Miss Diana con la mano alzadita y veo a Miss Rita y Miss Rosalinda. Y Miss Mariluz que la está alzando, bueno, de manera visual, ¿no? Ahí está, Miss Mariluz. A ver, diga usted primero. Yo también, Miss. There are es para plural y el there is para singular. Perfecto, muy bien. Muy bien. El there is solamente. ¿Y qué significa, Miss? ¿Cuántos animales? Eso es lo que yo entiendo. ¿Cuántos animales hay? Ellos son y esto es. Hay. Y en este caso significa hay. Hay 5 animales en el viejo vagón, ¿no? Entonces aquí es una frase verbal que dice there is, o sea, todas estas dos palabras significan hay, ¿no? Estructuras, solamente que uno es utilizado para singular y el otro para el plural. Básicamente. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. A ver, Miss, ¿qué le pareció esta actividad? A ver, interactuemos un poco. A ver, Miss. A ver, levante su manito y vamos a dar la oportunidad a todas. Miss Mariluz Vara, tiene la manito levantada. Miss, excelente, muy bien, bien interactivo, nos hace participar para que todas también podamos, pues, de una manera dinámica, ¿no? Estar ahí atentas y el poder aprender de una forma divertida. Eso, Miss, muchas gracias. Ya, a ver, ahorita les voy a explicar el material. Ya, ok, Miss, thank you so much. Miss Evani. Miss Evani. Misita, también me parece interesante porque estamos interactuando, realmente nos concentramos, parecemos niñitos todos concentrados mirando la pantalla para dar las respuestas adecuadas, ¿no? De acuerdo a las preguntas que nos van haciendo. Ok, Miss, thank you. Miss Rosalinda. Miss, bueno, ha estado muy interesante la clase interactiva donde hemos podido darnos cuenta hasta de las cositas más minuciosas, ¿no? Ver también, leer muy bien lo que se nos pregunta para poder responder correctamente. Y me ha gustado la clase del día de hoy. Ok, thank you, Miss Rosalinda. A ver,
Thank you, Miss. Ok. A ver, voy a elegir Miss Eliana Gutiérrez. Miss Eliana. Hello. Uy, Miss, hace rato estoy alzando mi mano y no me haces caso. Miss Eliana, no sé qué pasó. Acá yo estoy viendo en orden, de verdad. Y yo recién, como le digo, recién estoy conociendo y recién se me ha activado aquí que usted levantó la manita. A ver, Miss, enciende su cámara para conocerla, Miss. Es que cuando enciendo mi cámara no se nota bien mi manito cuando está alzada. No, ahora sí la puedo ver claramente, Miss. ¿Qué aprendió el día de hoy? Bueno, el día de hoy he aprendido y he logrado percibir que la clase estaba muy bonita. Hemos interactuado todos, hemos competido todos, así como los niñitos, ¿no? En el salón, competencia y quién alza la mano primero. Me ha gustado, Miss, la clase de hoy. Ya, Miss, ok, perfecto, Miss, thank you. A ver, aquí en lo que me aparece, Miss Rosalinda López. Miss Rosalinda, hello. Aquí me aparece que ha alzado la manito. Miss, ya habló, Missita. Como ya participé, me había olvidado de bajarla. Ya, ok, pero no escucho a las demás. Y Miss, a ver, uno al azar, porque aquí veo a las señoritas que la vez pasada tuve introducción, que me participaron. Entonces vamos a ver, yo quiero conocer a mi Rocío Gironda. ¿Se encuentra presente mi Rocío? Sí, profesora, se encuentra presente. Mi Rocío. No puedo hablar mucho porque estoy un poco mal de las cuerdas vocales. Escribí un mensajito. Uy, Miss. Uy, oh, sí, sorry. Ya, sí, ok, disculpa, Miss. La próxima clase. Gracias. Ok, Miss. No problem. Miss Lady Park. Thank you. Miss Lady. A Miss. Sí, me pareció muy buena la clase, Miss. Siempre con usted, siempre interactuamos y estamos aprendiendo jugando, como se dice, ¿no? Igual que los niñitos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Aprender de una bonita manera. Para aprender más que todo, porque a mí yo me confundo a veces bastante, pero ya poco a poco, así con estas, con estos juegos, estamos aprendiendo un poquito más en cada clase. Ya, Miss. Ok, thank you, Miss Lady. Qué bueno conocerla. Miss Rosa. Thank you. Hello, Miss Rosa. Mi Rosa Gomero. Mi Rosa alzó su manito, pero no la puedo visualizar. ¿No está presente mi Rosa? Sí, Miss, disculpe, lo que pasa es que prendo mi cámara y se me va un poquito la señal. Buenas noches. Ay, buenas noches. ¿Qué tal, sí, mi Rosa? Miss, lo que quisiera, no sé si usted nos podría dar... por ejemplo, nos ha indicado el has y have con qué se utiliza, ¿cierto? De repente nos podría dar para poder copiar también igual con there is, there are, de repente para poder nosotros tenerlos en nuestro apunte, por favor, para no olvidarnos. Sí, Miss, le voy a dejar a la mentora, o mejor dicho, les he dejado la PPT y un worksheet para poder trabajar esa parte. Y también poder la próxima semana trabajar un poquito de gramática, un poquito de interactivo y luego también aprender canciones como la que hemos trabajado y que les recomiendo que ustedes se aprendan del Old Farm, que es el granjero donde se interactúa con el vocabulario de animales, ¿no? Y también pueden trabajar ustedes con la PPT que di acerca de los animales salvajes, así que sí he dejado el material en la, bueno, se lo he enviado a la mentora y creo que ustedes tienen una plataforma que es Moodle, ¿no? Si no me equivoco. ¿Yes? ¿Tienen una plataforma ustedes? Sí, sí hay plataforma. Sí, hay plataforma. Miss, sí hay plataforma. Ya, entonces ahí entonces ustedes van a subir sus trabajos. De todas maneras, ahorita les voy a presentar la ficha que enviado, ¿no? Pero quiero terminar de, porque la ficha está súper sencilla, quiero terminar de escuchar, por favor, lo que han levantado la manito. Yamis, gracias por su participación.
y por dar su punto de vista, y también fue una de las estudiantes que dio la diferencia al momento de decir las opciones, ¿no? Gracias. Bastante atenta, Miss. Gracias, Miss. Miss Katia, Katia Benavides. Hello, buenas noches. Alzó su manito. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Miss. Nada, Miss, bueno, hoy día he podido atender y he tomado nota de lo que son el there is, el there are, lo que es el singular, el plural. Todo eso hemos aprendido en esta clase. Yo particularmente lo he entendido así, ¿no? El have, el has, lo que es cuando hay irregular, algo que es irregular, ¿no? Y lo que lleva ese, cuando no lleva ese. Todo eso he podido entender, Miss. Más las hojitas que nos va a dar, nos va a reforzar bastante, Miss. Y todo eso lo hemos aprendido hoy, ¿no? Gracias, Miss. Sí, Miss. Ok, thank you, Miss Katia. Gracias por su punto de vista. A ver, ¿quién más que hasta el momento no me haya dado su opinión o desea participar acerca de lo que aprendió hoy, lo que interactuó, alguna sugerencia? Alce su manito porque ya aquí todas las personas que alzaron ya participaron. Alguien que no... A ver, uno al azar, que no haya... A ver. Miss Lilia Guamán Julca. ¿Se encuentra presente en la sala? Miss Lilia. ¿No está Miss Lilia en la sala? Miss Lilia. Último llamado, ¿no está? Hello, Miss Lilia, ¿no está? Miss Tania Córdoba. Sí, mi, buenas noches. Ya. Buenas noches, misita. ¿Puede prender su cámara, por favor? Ok, mis ratito. Para conocernos. Aquí estoy. Hello. Hello, futura Miss. Dígame usted qué le pareció, qué aprendió, qué no entendió, o dígame su punto de vista. Sí, Miss, sí, de la clase sí me gustó mucho porque, como dije a mis compañeras, es interactivo, ahí podemos trabajar. Sino que hay cositas que yo no podía participar rápido porque ya me ganaban, ya después sacaba el resultado y como las compañeras todos levantan la mano, ya no pude, no he participado mucho. Sí, le he aprendido también lo que como el there is, el there are, el singular, plural, esas cositas. Sí, bonito, me gustó mucho la clase. Ah, ok. Ok, Miss Tania, un gusto conocernos por este medio. Ok, thank you, students. Ok, ahora les voy a compartir la ficha y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer. ¿Pueden visualizar mi pantalla? ¿Pueden visualizar el Word? ¿Yes? La ficha de trabajo. Que este sería como yes. Su homework. Miss. Yes, Miss. Yes. Ok, miren, les explico. Aquí ustedes han visto la dinámica, han visto tanto el vocabulario, que el vocabulario ahí también les envío por la plataforma, como les dije, ya dejé el material, el PPT. Ahora, esto de aquí va a ser su homework. ¿Qué es su homework? Bueno, aquí les voy a enviar solamente la primera parte. Les voy a mostrar, perdón, porque está con sus keywords, está con sus respuestas. Pero, a ver, lo que quiero acá es interactuar en este tiempo que nos queda. A ver, Miss, there is, there are. Ustedes han comprendido esta parte gramatical. Aquí nos dice, complete the sentence with the correct form. Complete la oración con la forma correcta. Entonces, hay oraciones en las cuales usted tiene que insertar o bien there is o bien there are. In number one, dice, there are, sorry, many animals in the zoo. What is this? There is or there are? There are, Miss. Levante la manito. Ya, there are, Miss, because there are you use for the plural form, ¿no? Yes, you can yes, see porque animals. Okay, maybe. Maybe you can see the number two. There a snake in the window, maybe. What is a snake? Okay, do you remember? There is.
There is. Les gana participar oralmente porque yo veo las manitos, pero les iba a llamar, pero ya dijeron la respuesta. Ya, entonces, maybe continue with, a ver, okay, look at the number 5. A ver, Miss Lady, a ver, tell me your answer. Look at this, the number 5, number 5, tell me. There are many baby lions near their parents. What is the correct? Because in Spanish, what is the meaning in Spanish? ¿Cuál es el significado de esa oración en español, Miss? ¿Cuál? ¿Por qué usted eligió de? Porque no, de la número 5. Baby lions. Número 5. Lions, Miss. Lions. The baby lions son. Very good, Miss. Leones, bebés. Cerca de sus padres. Ok, maybe. Maybe. The number 9. A ver. Miss Tania. A ver, Miss Tania, your opportunity to participate. Miss, tell me your answer for the number 9. Observe el ejercicio número 9. Dice, some water in the lake near the elephants. There are, Miss. ¿Cuál será el sustantivo? ¿Por qué usted dijo there are? Por elefantes. Termina en ese, elefantes. Ya, pero elefantes. A ver, antes de que explique. ¿Alguien quiere ayudar a su compañera Tania? A ver, Miss Evani, tiene la mano levantada. Su respuesta de acuerdo a lo que ve. ¿Qué pregunta? ¿Cuál es? ¿Qué números? 9. Ya. There is some water in the lake near the elephants. ¿Será de ir? Porque está hablando. Tiene acá el. Some water in the lake near elephants. ¿Davis, Miss? ¿Por qué, Miss Evani? ¿Por qué eligió usted el singular? Porque está diciendo in the lake near the elephants. The water. Yo les ayudo un poquito en la traducción, ¿les parece? Ya, sí, misita, ¿por qué? Some water in the lake near the elephants. Miss, esta es un poco más compleja esta oración y de repente... A ver, ¿quién es su micrófono? Ya. La número 9 es un poco más extensa la oración, decía, y a veces es complicado de identificar. Lo primero que tengo que hacer es ayudar a identificar el sustantivo del cual se está hablando. Lo que significa el complemento es algo de agua en el lago cerca de los elefantes. Entonces, Miss Tania me dijo, Miss, ahí dice elephants, pero si dice algo de agua en el lago cerca de los elefantes, ¿cuál será el sustantivo al que está refiriendo? Son water, pues no, porque está hablando de water y está refiriéndose a un... ¿A una? No sabría. A un lago. Claro, a un lago, pero en inglés es un sustantivo no contable, water. Ajá, no contable, un sustantivo no contable. Countable noun. Entonces aquí estoy trabajando. Recuerden que cuando ustedes encuentren la palabra some significa algo. Ustedes saben que en inglés una palabra puede tener varias acepciones. Ahí está el cuantificador some, que significa algo, algunos, algunas, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a ver cómo lo puedo traducir. Si ahí encuentro la palabra water, que ustedes saben que es agua, entonces, Miss, no puede decir algunas aguas, ¿no? En el lago, ¿no? Lógicamente, contextualizamos, algo de agua en el lago, cerca a los elefantes. Entonces, cuando ustedes identifiquen un uncountable noun como es el agua, que es considerado el agua, el aceite, el pan, los líquidos, que son considerados no contables en inglés, voy a utilizar el there is, ¿ok? El there is, ¿ya? ¿Ok? A ver, el number 10, a ver, bajen sus manitos las personas para poder visualizar, bajen sus manitos e iniciamos. A ver, Miss
Melissa había alzado su manito, Miss Melissa Leonardo. Hello, Miss Melissa. ¿Me escucha? Hello, Miss Melissa. A ver, in the exercise number 10, what is your answer? There is or there are? Yeah, ahora sí, Miss, disculpa. Yeah. ¿Qué número es, Miss? ¿Qué número es? 10. 10. 10, perdón, 10. Ya, yeah, dígame, Miss. Es. There are. Very good. Because the noun is birds, ¿no? The animal is birds. Birds. Ahora, let's continue with the other. Yeah, thank you, misita. Ya puede apagar su audio. Ok. Jóvenes. Como. A ver. Students. A ver, otro consejito. Let's continue with the number. La número 11. Miren. There are many people visiting the animals today. Many people. People, que dice ahí. People son personas. Y ustedes dirán, mis. Las personas, si pueden contar, ¿serán contables las personas? ¿Por qué tipo les personas? Ahí dice mucho, algo de muchas personas, algo así. Ya, yeah, excelente. Visitando a los animales. Cantidad, Miss, habla de cantidad. Las personas sí se pueden contabilizar. Y sí, es un sí. Countable noun en inglés. Entonces, ahí encontré, pero Miss, ¿qué significa many? Como lo dijo su compañera, habla de mayor cantidad, significa muchos. Y aquí, ¿qué utilizaré? ¿El there is o there are? There are. Porque es un plural. Plural form. Maybe. A ver. Ok. Maybe. A ver, the number. The number 7. Sorry, 17. Estamos en la número 17. ¿Quién desea levantar su manito para decir qué será la número 17? Porque ustedes ya saben el término many, que son muchos o muchas. El término some, también le he dicho que es un cuantificador, some. El término water, que significa. A ver, Miss. Davis. Very good, Miss. There is. ¿Pero qué significa? ¿Qué sustantivo es? ¿Qué significa arrow? Near the tree. ¿Cómo usted identificó que era singular? Porque tiene la... Después del Davis viene a rock. Near. Near. Cerca, largo. Hace referencia a una roca. Exacto. Miss. Ok, ya. Yeah, thank you. Hace referencia a una roca porque usted me dijo, Miss, a... Es un, en este caso, es un artículo. Ah, una, ¿no? Es variable. Pero, misita, a ver, y la number 19 y la número 19. There an ear in the aquarium too. In the aquarium. ¿Qué quiere decir acuario? Entonces, ¿qué animalito será? A ver, pienso. Lógicamente que es un animal. Fish. ¿A fish, dice la Miss? No, es otro animalito. Es un animalito que parece una culebrita. Misita, ¿qué significa eel? Miss, como la culebra, como dice, anguila. ¿Eh? Anguila, ya. Anguila. Ya, pero la misita me dijo hace un momento, Miss, porque yo he visto que es aquí, ¿qué será? ¿There is o there are? There are. There is, Miss. There is, Miss. There is, lo contrario. ¿Por qué? Porque también habla de singular. También habla de singular, perfecto, porque ahí yo no veo, ¿no? Habla de singular, pero hace un momento la Miss hizo hincapié a algo. Dijo, Miss. Y acá he encontrado con an. Lo que pasa es que ahí va acompañada de una vocal, va a depender. Si va acompañada de una vocal, va an. Y si va acompañada de un consonante, va tan solamente la vocal a. Perfecto, Miss. Muy bien sustentado. Felicito, Miss Mariluz. Thank you. A y an son artículos. Significan en español una, unos, unas.
pero la diferencia entre ambos, como es un artículo va, ¿con qué va un artículo, estudiantes? Un artículo va acompañado de un sustantivo. De un sustantivo, perfecto. Cuando mi sustantivo empieza con start with a consonant, you have to use the article a, because you now start with consonant. And when you use an, que significa lo mismo, mi significa en español lo mismo, un, uno, unas, unos, start with the noun, use a vowel, vowel, vowel es vocal, vowel. Entonces, in this case, ear, start with a vowel, E. Ustedes saben que la E en inglés se dice como una I, ¿no es cierto? Entonces, por eso he utilizado estos artículos. Entonces, después de todo, aquí nos dice, en esta segunda parte de la separata nos dice, questions, miss, questions, questions, questions about quantities. Number one, how many beers are there? Ah, en este caso, ¿qué nos estará preguntando? How many beers? ¿Cuántos pajaritos hay? Ya, entonces si ahí me preguntan con are there, porque en preguntas están viendo que está a la inversa, no dice there are, está preguntando are there. Entonces, ¿cómo contestaría, Miss? Primero identifico, ¿no? A ver, Miss, es algo rápido. ¿Pueden visualizar? How many beers are there? 7. Miss, right now tell me your answer in English. A ver, ¿cómo me podría decir, ¿Seven? Miss? Ahí sí. Ya, pero en forma completa, ¿cómo diría, Missita? A ver. There are seven beers. Ok. Maybe. Okay, do you understand this exercise? The next. How many rabbits? What is rabbits? Maybe. Un conejo. Conejos. Ya, conejos. Muy bien, Miss. Conejos. ¿Cuántos conejos are there? Hay. There are five rabbits. Ok, thank you, Miss. And continue this. How many cats are there? Ok, you have to answer. There are, and the number four said, is there, oh, change, cambia la estructura. Is there any dog? Te estoy preguntando. Miss, pero usted no me enseñó any. Any significa en menor cantidad algún, alguna. Pero algún o alguna, perdón. Pero significa... ¿Por qué, Miss, no lo he puesto como hace un momento, ¿no? Que dije some, porque en forma de pregunta se utiliza este cuantificador any, ¿ya? Para pregunta. Entonces, is there any dog? ¿Qué estará preguntando? ¿Hay algún perro? ¿Hay algún perro? Entonces, ¿qué contestaré? Si lo hay, digo, yes, there is. Yes. There is. ¿Hay algún perro? Is there any dog? No, there isn't. Very good, Miss. No, una no. Comita. There is there not. Is. Or there is. God is, ¿no? Me equivoco. Yeah, Miss. Okay. In the other, are there bees in this, in the forum? Look at this. Bees. What is it? Maybe an accent. An accent of the... Abeja. Abeja, una abejita hay o no hay, hay abejas, abejas, plural. Yes, 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 there is. Miss Yadira, buenas noches, le saluda a Miss Anita. ¿Me logra escuchar? Sí, Miss, ok. Miss, buenas noches, ya hemos concluido con la clase, estamos 7:50. Miss, disculpe, tenía una pregunta que realizarle, como le había escrito por el WhatsApp. Hemos ingresado a realizar el formulario y nos sale en puntaje 00. ¿Falta corregir ello? ¿O... No, Miss, yo lo voy a corregir. Listo, entonces pedimos a las alumnas que todavía no lo realicen. ¿Cierto? ¿Lo realicen a qué hora, Miss? ¿Nos autoriza? Sí, ya lo pueden realizar. Pensé que habíamos coordinado, Miss, por el interno. Sí, ya lo pueden realizar hasta el día de mañana. Ok. Perdón, bueno, el puntaje
sigue, ya lo corrigió, no logro entender ello, ¿ya lo corrigió referente al puntaje? No, Miss, yo lo he puesto de manera abierta, le dije que iba a ver yo las respuestas para poderlas corregir. Ya, no, Missita, entonces escribo por interno para poder terminar de coordinar y como he invitado a las alumnas que ya pueden responder el formulario. Cualquier cosita, de igual manera, chicas, me escriben por interno. Muchas gracias, Miss. Ok, Miss. Goodbye, students. Goodbye. See you the next class. Ok. Bye, bye. Bye, Miss. Goodbye, Miss. Thank you. Good night. Goodbye, Miss.